corazón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morral de la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Cada vez que alguien me habla de Génova, pienso en la torta pascualina, esa torta que hace delicias en el Río de la Plata, esa torta que en Italia se hace de una forma muy distinta, porque ellos la hacen con fondos de alcauciles, esa torta de Pascua. Me voy a ir a la carpa y me voy a poner a hacer con ustedes una versión argentina que todos amamos de la torta pascualina. Mi torta pascualina va a ser un romance. Va a ser un romance porque el viento está presagioso. Tenemos acá ese lindísimo ciruelo al lado del puente que cruza el río Garzón, que está en plena flor. Y tengo muchas cosas que hacer, así que vamos a empezar. Tengo allí un fuego donde voy a poner a cocinar dentro de una cacerola con agua mis acelgas. El agua está en franca ebullición y las voy a zambullir así, de cabeza, La grasa para hacer la masa. Acá está la grasa, que ya está prácticamente derretida. Le voy a llevar acá a mi banco para que se termine de derretir sola. Masa, 1 kilo de harina que está aquí. Voy a buscar a mi mesada un poco de sal, que es muy importante porque queremos una masa salobre, que tenga carácter. Ahí está. Voy a sacar un poco de ropa. Tengo un amor escondido en cada agujero. Voy a sacar mi velero para botarlo en alta mar. Vamos a hacer en el medio una pequeña, pequeño lugar para poner la grasa. Ahí está. Y un poco de agua de bautismo, para esta pascualina. Tengo siempre al lado mío un poco de harina extra por si hace falta, En Génova, la pascualina se hace con 33 capas de masa. Es una receta épica. Épica porque da mucho trabajo. Hoy la voy a hacer con 3 capas. Y después lo van a entender bien, pero lo curioso es que ellos, una vez que está toda la pascualina armada, rellenan con aire, con una pajita, antiguamente se hacía con una pajita de campo, cada una de las masas, así soplando, y de esa forma logran que se vean bien, luego de cocida, las 33 capas. Este diálogo que tengo con la masa hace tantos años. Hay que darle un poquitito de pasión, para que se una bien. Ahí está. Bueno, ya ven qué bonita quedó,
la voy a poner a descansar, la podemos poner en la heladera. Acá sencillamente lo que voy a hacer es ponerla con un trapito húmedo para que no se me seque. Un último cariño. Y voy a trabajar con las acelgas. Le voy a cortar los tallos. Los tallos van a ir a una sartén amablemente con un poco de aceite de oliva y cebollas, como les conté. Las hojas las voy a picar groseramente. Hay muchas recetas en la cocina suiza, sobre todo, y alemana, donde se hacen cosas solamente con los tallos de la acelga, que son deliciosos. Por ejemplo, imagínense los pasados por huevo. Así, sí. Pasados por huevo, después rebozados con una miga de pan fresco. Pero qué bonitas las acelgas. Parecen unas guirnaldas. O los vestidos de unas jóvenes estudiantes. Esas que van a la facultad llenas de ilusiones. Que me encanta observar. Inexplicablemente corren las agujas del reloj. Y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Hace un ratito estábamos hablando de los cuchillos. Y me acordé de Oscar Wilde. Oscar Wilde, cuando estuvo preso, ese año y medio o dos que estuvo preso en Reading-Gaol, que era la cárcel donde él estaba, en su celda había un preso que había matado a su mujer con un cuchillo por un ataque de celos. Y es una poesía, balada muy larga, muy, muy linda, porque él se hace muy amigo de este hombre y trata de comprenderlo. Y lo que dice es básicamente que el hombre, cuando es valiente, mata con el cuchillo, y cuando es cobarde, lo hace con la palabra o con un beso. Y bueno, la verdad es que es bastante lindo lo que dice, ¿no? Porque a veces la palabra lastima mucho más que un cuchillo. Cebollas. Las voy a matar con el cuchillo. La cebolla es muy importante en esta receta, y como ven, la elegí así, cuatro grandes, generosas, redondas, ¿eh? Otra vez pienso en las chicas del Maipo, esas hermosas redondeces que tienen. Solo quiero verte bailar. Pero volviendo a la cebolla, lo que le va a dar es dulzor a la receta, ¿eh? Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual. Muy bien, nos vamos a volver al fuego. Ellas se quedan acá esperándonos. Las acelgas, las hojas, los tallos. Los tallos. Y las cebollas al fuego. Tú, veloces los pies, solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Y esto lo hice a propósito así, ¿eh? De poner primero las cebollas, los tallos protegidos por las cebollas y finalmente el aceite de oliva, ¿eh? La sal. Como siempre en verano suena fuerte el tambor. Fiesta en todos los barrios, alegría y color. El candombe resuena y lo toca el doctor. El canilla, el herrero y hasta el bucenador. Mis verduras ya están frías. Las voy a volver a poner en mi bowl amablemente, donde las voy a mezclar con los huevos. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas sabor a mí. Voy en busca de mis huevos.
18 huevos, 6 para la tarta, 12 para el relleno después adentro, ¿eh? Y esto quiero que se mezcle un poco porque le va a dar liga a la torta. La masa grasa, agua y sal, ¿eh? Tengo 3 más estiradas. El caldero. Aceitado por la cocción de las cebollas. Bueno, vamos a armar nuestro fondo de tarta. Ahí está. Le voy a dejar caer de a poco. Quiero guardar un poco de borde para hacer el repulgue. Ahí está. Un poquitito de aceite de oliva en la primera capa. Muy despacito con la palma de la mano la pinto. Otra capa más. Y estas cosas es importante hacerlas con tranquilidad para que nos queden bien, ¿eh? El relleno. Corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Y otro sueño de la cocina, que es el parmesano reggiano, el parmigiano reggiano, de Italia. Le voy a poner un poco por arriba. Y si cierran los ojos y piensan un poco en esas vacas que producen miles y miles de litros para hacer un queso, ¿eh?, que después descansa durante 2 años para convertirse en esto. Ahí está. Bueno, ahora vamos con los huevos. Ahí está. Les voy a hacer como unos niditos primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues van a ser 12 en total, ¿eh? Y en esos niditos voy poniendo todos los huevos. Ahí está. Bueno, otra vez, piensen lo que va a pasar dentro de un ratito, y es que esta tarta va a estar cerrada. Le vamos a armar sobre esta plancha que tengo acá a mi izquierda, un fuego arriba y otro abajo con la tapa, y la vamos a cocinar así, a los 4 vientos, en mi campamento de garzón, al lado de ese ciruelo magnífico y debajo del puente, del viejo puente que cruza el río Garzón en su camino a la ciudad de Rocha. Ya cuando se acerca la hora del fuego, la empiezo a tratar un poco mal, ¿eh? Ahí está. Le corto todos los bordes.
trato que se junten bien las tres capas de masa para poder hacer el repulgue. Y esto es como una cosa, como un trabajo de esos que hacíamos cuando éramos niños, ¿eh? Jugando con plastilina. Voy a dar toda la vuelta, ¿eh? Les voy a dar la espalda un minuto, pero es como un carrusel. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud y Platão también. Y después otra vuelta más. Saiba, todo mundo teve infancia. Maomé ya fue criança. Voy a sacar un poquitito esta harina de más que no me gusta, ¿eh? Vamos a dar esa rusticidad que queremos, ¿eh? El último huevo entero arriba de la masa. Bueno, fuego. Pascualina acá. Y pienso en el viento. El viento viene de allá, del norte, como les dije hoy. Por lo que va a castigar a mi fuego de este lado. Entonces, al castigar al fuego de este lado, el calor se lo va a llevar hacia acá. Entonces voy a poner esto sobre el borde de mi plancha, ¿eh? Y empiezo a armar una cuna de amores para los fuegos, arriba y abajo. Primero la de abajo. La tapo. Otra cuna para arriba. Voy a hacer dos mechas con alcohol, con un poco de papel, para prender los dos fuegos, ¿eh? Voy a prender primero el de abajo, pues sería peligroso prender el de arriba primero, pues nos podemos quemar, ¿eh? Y ahora, una vez que el fuego prende, voy a tomar cuidado de que el calor llegue a todos lados, ¿eh? Así que voy viendo un poco cómo se comporta el viento en los dos lugares. El hierro mantiene mucho, mucho el calor con el fuego. Dentro de unos momentos lo voy a limpiar a esto. Le voy a sacar el fuego de arriba y el de abajo y lo voy a dejar cocinándose solo. Para tomarme una copa de vino. Y hablando de vinos, quisiera contar que entra acá mi carpa. Uruguay ha hecho un gran cambio en los últimos 15 años. Uruguay encontró su propio lenguaje en el vino, que es bastante importante lo que estoy diciendo. La industria uruguaya, a través de su uva Tanat, que empezó muy lentamente a hacerse conocida en los últimos, yo diría que realmente conocida 5 años internacionalmente, han logrado un lugar en el mundo muy merecido, porque es increíble cómo año a año sus vinos han ido mejorando. Y este es un riquísimo Tanat, que lo estoy tomando en este vasito, y que habla muy bien de toda esa zona de viñas, con esos soles ardientes que producen esta madurez. Verás mi rostro alejándose. Hay quien dice que el camino te enseña cosas, yo no lo sé. Hay quien dice que el camino te enseña cosas, yo no lo sé. Mi torta debe estar. Hemos andado por el puente, visitado el ciruelo, hemos hablado de Oscar Wilde y de su cuchillo y sus palabras que matan. Y la torta llegó a su final. Vamos a disfrutarla acá. La voy a correr a esta puntita. Con mucho cuidado. ¡Ah, qué belleza!
Miren lo que es. Tostada. ¿Eh? Bellísima, ¿eh? Muy linda. Miren cómo está el huevo que está como molé. Dorada. Delicioso. Yo lo voy a probar un poquito. Torta pascualina, hecha con palitos en una sartén de campo con tapa de hierro de un milímetro. Obviamente ustedes pueden obviar todo esto, irse al horno de su casa y soñar conmigo y hacerlo de otra forma. Pero la idea, la base es la rusticidad. Son esas cebollas con los tallos, con la acelga, con esos huevos de campo que nos llevan a esta delicia y a esta felicidad. Muchísimas gracias. Enmarcada al azar en su vana tristeza, como una bella canción de sol a lágrima de sal, escondía su quedo llanto ahogado, retenido de a pocos en su vientre. También sabía que aquel drama, repetido tantas veces en la historia humana, no era muy diferente a la lejana montaña azul, hacia donde iban sus pasos con andar cansino en aquellas últimas horas de vida. Volvió a respirar hondo y con un chasquido encendió los dos fuegos de palillos secos que cubrían por arriba y por debajo, cual infierno, la tortera con tapa de grueso hierro fundido. Ella había citado a Blake: quien desea y no actúa, engendra la plaga. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar. Que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Que al final habrá un lugar para el amor.